Hola amigos de ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. El presidente López Obrador arremetió en una de las mañaneras de esta semana contra los productores pecuarios, el Senasica y COFEPRIS. Defendió la licencia única universal del APESIC y aseguró que la sanidad agroalimentaria mexicana está garantizada con actos de buena voluntad de las empresas que participan. El Consejo Nacional Agropecuario expresó que la licencia única universal, parte del acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía, podría suponer violaciones jurídicas a los tratados comerciales, poner en riesgo la sanidad, además de representar una amenaza a la seguridad nacional. Esta semana en ganadería.com publicamos un balance semestral de la producción de res y leche en nuestro país. Con datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, informamos que en este periodo la ganadería de res produjo 1 millón de toneladas y poco más de 6.300 millones de litros de leche, crecimiento en ambos casos de 2%. Con envíos de res que alcanzaron 1 millón de toneladas, Estados Unidos incrementó sus exportaciones en 5%. El US Meat reportó que Japón, aún y con reducciones en sus compras, se mantuvo como el mejor mercado. El USDA adelantó que este año, con ventas internacionales que alcanzarán 1,5 millones de toneladas, Estados Unidos será el segundo mayor comercializador del mundo. En su comentario quincenal dentro de Pecuarios TV, Juan Carlos Anaya explicó en 3 minutos con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas que las importaciones de leche han bajado en casi 2%. El precio por tonelada se ha alzado en más de 26% y las exportaciones de res siguen con un ritmo ascendente, cerrando en 13%. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.